must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there to drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. A pesar de que estamos continuamente informados, ya desde a través de la televisión, periódicos, internet, son muchas las cosas que pasan en nuestra vida cotidiana, que están a nuestro alrededor y que desconocemos. Intentamos hoy salir a la calle para hacer un pequeño juego, un pequeño trivial de cultura general. Vamos a intentar preguntarle a todas estas personas que nos vayamos encontrando por la calle. Tenemos un rango de 25 preguntas que vamos a ir pues intentando jugar con nuestros propios habitantes, preguntándole cosas pues tanto a nivel nacional como locales o internacional de cultura general. Vamos a intentar demostrar dónde está el nivel de nuestro conocimiento y si estamos realmente informado de lo que sucede en el mundo. ¿Cuántas comunidades autónomas tiene España? España, para mí no me acuerdo. ¿Sabrías decirme cuántos habitantes tiene Castilblanco? Unos 5.500 algo aproximadamente. Por ahí ronda, muy bien. ¿El nombre de algún literato español importante? Tengo un nombre, pero ahora mismo no me sale. ¿Sabrías decirme lo que es un literato? El hombre que escribe poesía y eso, Miguel de Cervantes. Por ejemplo, muy bien. Si hablamos de sigla, ¿qué significa BCE? Banco Central Europeo, sí, esa es esa. ¿ONU? Organización Nacional de Naciones Unidas. ¿ONG? Bueno, Organización Nacional de, ONG. ONG, pues... Vamos a sacar sentido común. ¿Las ONG a qué se dedican? A ayudar a organizaciones sin ánimo de lucro, sí, pero son sin ánimo, organizaciones sin ánimo de lucro, pero... No dependen... Eso no estará grabando, ¿no? Espérate. No dependen entonces de un gobierno, ¿no? No, son independientes, organización... ¿No? No gubernamentales. Muy bien, al final salió por la lógica. ¿Qué mide el IBEX? El IBEX... por la media de una serie de empresas de las 35 en concreto en el IBEX 35, que es en España, la media de cotización de subida o bajada diaria. Es el que nos ha dado en esta parte una respuesta más acertada sobre el IBEX. Ahora te pregunto, a nivel nacional, ¿cuál ha sido la noticia más sonada en este último fin de semana? Lo que más suena, pues son los cohetes de carnaval o algo de eso, porque noticias depende de quién la diga. ¿A nivel nacional? Si es de los juzgados, normalmente, es que casi todos los políticos y no políticos ya llegados, pues están diariamente en los juzgados, y es lamentable de que se hable de eso y no se hable de la economía del país. ¿Y qué premios se han entregado este fin de semana aquí en España? Hombre, los Goya. ¿Podrías decirme algún escritor famoso español? ¿Escritor famoso? Pues Antonio Machado. Si nos referimos a los Ramón Jiménez. Literatos de la generación del 27, ya te voy apretando un poco ya más literatos. De la generación del 27, pues ahí tiene Antonio Machado... Juan Ramón Jiménez fue del 98. ¿Y te iba a preguntar por el 98? ¿Nos quedamos con quién? Miguel Hernández, del 27, del 98. Vamos a ver, que me acuerdo yo, del 98. Salinas, me prometí que del 27. Federico García Lorca, del 27. ¿No? ¿Pasamos?
Pasa lo que quieras, yo no me acuerdo. ¿Número de habitantes en Castiblanco aproximado? Habrá unos 5.100 si no han bajado, ¿no? ¿Y número de comunidades autónomas en España? 17, ¿no? ¿Y número de provincias? 52 o 53. ¿Y cuáles son las provincias de Andalucía? Bueno, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga, Granada y Almería, ¿no? Muy bien. ¿Y nombre del presidente actual español? Mariano. ¿Y apellido? Rajoy. ¿Y la presidenta de Andalucía? Pues Susana Díaz. Díaz. Si hablamos de geografía, ¿cuál es la montaña más alta de España? Esta es de 3.740 o veintitantos. ¡Uy, qué precisión! ¿Y quién fue el ilustre escritor que pasó por Castiblanco? Miguel de Cervantes, Saavedra. ¿Quién escribió El Lazarillo de Tormes? El Lazarillo de Tormes lo escribió Miguel de Cervantes, ¿no fue, no? No recuerdo lo mismo. Anónimo. ¿Ah? Y hablando también de Castiblanco, ¿hacia dónde se dirigen los peregrinos que pasan por nuestro pueblo? A Santiago, camino a Santiago. ¿Pasa por Sevilla? El río Guadalquivir. Muy bien. ¿Sabías decirnos qué festival se ha celebrado este fin de semana o qué premios han dado? No tengo ni idea. ¿Qué festival cinematográfico o qué premios han dado este fin de semana? Los Goya. Muy bien. ¿Cuál ha sido la noticia que más has visto a lo largo del fin de semana? ¿En la televisión? ¿O de la que más se ha hablado? El Barco Sevilla. Yo es que la tele no la ve mucho. ¿Sabrías decirme quién gobierna en estos momentos España? Rajoy. ¿Qué significan las siglas BCE? Banco Central Europeo. ¿ONU? Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué mide el IBEX? El IBEX... Paso. ¿Número de habitantes aproximado de Castiblanco? 5.100 y algo. ¿La noticia más destacada del fin de semana? La testificación de la infanta en los juzgados. ¿Qué premios ha entregado este fin de semana a nivel cinematográfico? Los Goya. ¿Algún literato español? ¿Literato español? Arturo Pérez Reverte. ¿Qué se celebra el 12 de octubre? La fiesta de la Hispanidad. ¿Cuándo se descubrió las Américas? El 12 de octubre de 1492. ¿Qué años duró la Guerra Civil Española? Del 1936 a 1939. ¿Las primeras elecciones democráticas en España? En el 77. ¿Primer presidente elegido democráticamente? Adolfo Suárez. ¿Cuál ha sido la serie más vista a nivel televisivo en los últimos meses? ¿Comunidades autónomas en España? 17 más 2 ciudades autónomas. ¿Montaña más alta en España? De España, Teide. ¿Qué equipo, qué país es actualmente el campeón a nivel mundial? España. ¿Quién escribió El Lazarillo de Tormes? Es anónimo. ¿Presidente del gobierno? Actual, Mariano Rajoy. ¿Presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía? Susana Díaz. ¿Por qué decidió pasar Guadalquivir? Por Sevilla. ¿Quién dijo que solo sé que no sé nada? Sócrates. ¿Moneda oficial del Reino Unido? La libra esterlina. ¿Actual Papa? Francisco I. Si me tengo que dirigir a algo que va adelante, ¿qué diría? ¿Antecesor o posterior? Antecesor. ¿Qué ilustre escritor pasó por Castiblanco? Miguel de Cervantes. En estos momentos, a nivel mundial, ¿cuál es el campeón de fútbol? ¿Cuál es el país campeón del fútbol? ¿Cuál? Yo no lo sé. ¿No sabes qué país es campeón a nivel mundial? España, es que yo fútbol no lo veo. ¿Pero tú no celebraste ni festejaste la Copa? No, y a mi familia no se ve el fútbol. No se ve fútbol. Bueno, pues ¿algún pintor español? No. ¿Algún pintor español? Pues... ¿Velázquez? Muy bien. No. Nos vamos ahora a un apartado más complicado. ¿Podrías decirme qué significan las siglas BCE? ¿Banco Central Europeo? Bien. Y... ¿ONG? Organización no gubernamental. ¿ONU? Organización de Naciones Unidas. Y vamos a ponértelo fácil, ¿SIDA? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
las siglas, ¿qué significa BCE? Banco Central Europeo. ONU. Organización de Naciones Unidas. ONG. Organización no gubernamental. ¿Qué es lo que mide el IBEX? La bolsa. ¿Cuántos habitantes tiene aproximadamente Castillo Blanco? En torno a los 5.100 habitantes. ¿Número de comunidades autónomas en España? 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. ¿Algún escritor ilustre en España? Pido Freire. ¿Qué se celebra el 12 de octubre? El Día de la Hispanidad. ¿Qué día conquistó Colón América? ¿Qué año? En 1492. ¿De qué año a qué año duró la Guerra Civil Española? De 1936 a 1939. ¿Cuándo se celebraron las primeras elecciones democráticas? 1978. ¿Quién fue el primer presidente español? Adolfo Suárez. ¿Qué premio o qué festival cinematográfico se ha celebrado este fin de semana? Los Goya. ¿Cuál ha sido la noticia destacada a nivel nacional durante el fin de semana? La presencia de la infanta ante los juzgados. ¿Alguna de las series más vistas en el último año lo que es la televisión? El tiempo entre costuras. ¿Capital de España? Madrid. ¿Quién en estos momentos es el campeón de fútbol a nivel mundial? España. ¿Quién escribió El Lazarillo de Tormes? Es anónimo. ¿Actual presidente del gobierno? Mariano Rajoy. ¿De Andalucía? Susana Díaz. ¿Algún pintor famoso? Picasso. ¿Por qué ciudad pasa el Guadalquivir? Por Sevilla. ¿La montaña más alta de España? El Teide. ¿Quién dijo solo sé que no sé nada? Sócrates. ¿Cuál es la moneda oficial del Reino Unido? La libra. ¿Cómo se llama el actual Papa? Francisco I. Si tengo que dirigirme a algo que va adelante, ¿qué diría? ¿Posterior o antecesor? Antecesor. ¿Qué ilustre escritor pasó por Castilblanco? Miguel de Cervantes. Y terminamos. ¿A dónde se dirigen los peregrinos que pasan por Castilblanco? A Santiago de Compostela. Bueno, Mónica, las 25 preguntas las has acertado. Enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿A dónde se dirigen los peregrinos que pasan por Castilblanco? He dicho que no iba a saber. ¿Tú sabes hacia dónde caminan? Yo no, ahora mismo no caigo. No caen. ¿Qué escritor pasó por Castilblanco? Es que no estoy segura si es ese. ¿Miguel de Cervantes? Bien. ¿Quién escribió El Lazarillo de Tormes? Eso ya no lo sé. Siglas, seguimos con las siglas. ¿Qué significa BCE? BCE, Banco Central Europeo, ¿no? ¿ONU? ¿Cómo? ¿ONU? Organización de las Naciones Unidas, ¿no? ¿ONG? Organización de no gubernamental. ¿Cuándo se celebraron las primeras elecciones democráticas? En el 78, ¿no? 77. 77. ¿Primer presidente democrático? Adolfo Suárez, ¿no? ¿Y podrías decirnos el número más o menos de habitantes de nuestro pueblo? 5.200 y algo, creo que ha bajado. 5.100 y algo, 5.000 y algo. ¿Qué escrito pasó por Castilblanco? Miguel de Cervantes. Hablando de siglas, ¿qué significa BCE? BCE... ¿Una ayudita? Una ayudita. La B, si responde a banco. Banco. Uy, me has pillado. Suena mucho ahora las noticias pillado. Con la crisis. Venga, seguimos. Va, no lo sé. ONU. Organización Mundial de Estados Unidos, ¿no? De. ONU. ONU. Organización de las Naciones Unidas. Muy bien. ONG. Organización. ONG. Organización. ONG. Organización no gubernamental. ¿No? Bien. El IBEX. El impuesto. No me digas las siglas porque es complicado. ¿Qué es el IBEX? Es un impuesto. ¿Un impuesto? Un impuesto... El... Seguimos. ¿Número de comunidades autónomas? 13. ¿Seguro? 17. ¿Y de provincia? 51. ¿Y si sumamos una más? 52. ¿Y en Andalucía cuántas tenemos? 8. ¿Me las podrías decir?
Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Almería, Málaga. Muy bien. ¿Qué se celebra el 12 de octubre? El Día de la Hispanidad. ¿Y en qué año se descubrió América? 1492. ¿Durante cuántos años se celebró la Guerra Civil Española? Desde el 33 hasta 6 años. ¿Seguro? Desde el 33 hasta desde el 1933 hasta el 1939, son 6 años, ¿no? Dejémoslos en el aire. ¿Algún literato español? Pío Baroja. ¿Y si hablamos de la generación del 27? ¿Del 27? ¿Alguno? Alberti. ¿Y del 98? ¿Del 1898? ¿Cómo se llamaba aquel que era sudamericano? El del barco, ¿no? El barco de... del 1800... Unamuno. ¿Y Miguel de Unamuno? ¿Y qué premio cinematográfico se ha entregado este fin de semana? Eso ya que está de que, tiene, que está un poco actualizado. Los premios Goya, me parece, creo, ¿no? Sí. BCE. No son tomas falsas, ¿eh? ¿Qué mide el IBEX? No tengo ni idea. ¿Qué significa ONU? ¿ONU? Organización... No sé, ahora mismo no recuerdo. ¿Y ONG? Una asociación para... no sé. ¿Cuántos habitantes tiene Castilblanco? Bueno, sobre 5.000. ¿Qué noticia ha sido la más comentada en este fin de semana? ¿La más comentada este fin de semana? ¿A nivel nacional? Ah, a nivel nacional. pues no sé. ¿Qué premios cinematográficos se han entregado este fin de semana? Los Goya. ¿Cuántas comunidades autónomas tiene España? No sé. ¿En qué año se descubrieron las Américas? 1492. ¿Qué día se celebra ese descubrimiento? 12 de octubre. ¿Qué año duró la Guerra Civil Española? 3 años. ¿De qué año a qué año me lo podrías decir? Del 36 al 39. ¿Entonces serían? 4. ¿El primer presidente democrático? Leopoldo Calvo Sotelo. ¿Democrático? Adolfo Suárez. ¿Año de las primeras elecciones democráticas? 1978. ¿O en el 78 se firmó la Constitución? No es posible. ¿La montaña más grande de España? El Teide. ¿Qué río pasa por Sevilla? Madre que vi. ¿Hacia dónde se dirigen los peregrinos que pasan por Castilblanco? Santiago de Compostela. ¿Algún ilustre escritor español? Cervantes. ¿Qué escritor pasó por Castilblanco? Miguel de Cervantes. ¿Qué río pasa por Sevilla? El río Guadalquivir. ¿Cuántas provincias tiene Andalucía? 8. ¿Me las puedes decir? Jaén, Sevilla, Córdoba, Granada, Cádiz, Huelva... Ya no me acuerdo, ¿eh, mam? Málaga... Málaga... y Almería. Creo que se nos ha quedado alguna por el tintero. Sí. No me acuerdo. A ver, seguimos. ¿Cuántas comunidades autónomas tiene España? De eso ya no me acuerdo. ¿17? ¿18?
Puede ser 17 o 18, yo qué sé. ¿La montaña más alta de España? Si nos vamos a las islas, ¿cuál te sonaría? ¿A las islas? Ni idea yo. Actual presidente del gobierno, a nivel de España. Rajoy, ¿no? ¿Y de Andalucía? Ni idea. ¡Ay, que es la primera mujer! Ay, verdad, pero no me acuerdo el nombre de ella. Venga, seguimos. ¿Qué premios cinematográficos se han entregado este fin de semana? Ni idea. ¿Y la noticia más importante del fin de semana? Que se ha escuchado en todas las radios. Lo de la princesa, ¿no? Y si hablamos de Castiblanco, ¿hacia dónde se dirigen los peregrinos que pasan por nuestro pueblo? Hasta Santiago. ¿Y quién se hospedó aquí en Castiblanco hace muchos años y era un gran literato? Eso ya no lo sé, pues yo no soy de aquí, hija. Bueno, pero ¿y si decimos a alguien que escribió Las dos doncellas? Tú tampoco, yo de... ¿Y el Quijote? ¿Quién lo escribió? Miguel de Cervantes. Muy bien. Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Pues para cerrar este reportaje os vamos a dejar con la respuesta verdadera a todas esas preguntas que hemos venido realizando. Para ello podemos despedir este reportaje con la imagen de un telecentro cultural donde podéis acercar para conocer un poquito más de nuestro país, para conocer un poquito más de nuestra literatura y para conocer un poco más a fondo lo que ocurre en el mundo a nivel nacional, internacional y I was getting lazy. Hey!